Bienvenidos a la tercera parte de la línea de enero. Esta es la última, lo prometo. Comenzamos con el 20, en la que Ben está en Francia, París, por la Semana de la Moda, y postea pues una foto en la que está paseando a su perro con ropa deportiva, pero con los tacos. No, bien en los tacos, ¿no? Comiendo. Y todavía comenta como que siempre he sido un chico de la alta moda, ¿no? Hashtag Semana de la Moda, bla, 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 bla. Y me encanta lo genial que se ve. Y obviamente, José, el fan número uno del Benito, tenía que comentar, obvio. Digo así, obvio. Y bueno, hace una referencia a Ocean's 8, que trata, pues, de eso, es una película de acción de chicas que roban, whatever. Pero pues es de la alta moda, ¿no? Entonces dice Ocean's 9, como dando a entender que es la novena parte, ¿no? Y Ben le dice, pues, shh, que es como que shh. Todavía la nota de prensa todavía no está fuera, como dando a entender, no, por favor, no nos descubras, todavía no. Ahí, las bromas entre ellos. Bueno, tengo que averiguar más esa película, no la he visto, lo reconozco. Y de ahí el segundo comentario, porque sí, hace otro comentario, yo voy a hacer otro comentario, por Dios. Dos comentarios en un solo post me sorprende. En fin, le dice, todavía tienes esos tacos, o sea, como van a entender que, o sea, se agarró, te agarraste o no te agarraste los tacos 4, ¿no? De la Semana de la Moda, me imagino. Y Benito le contesta, desearía poder postear una foto de Prince en tacos aquí, ¿no? Y la referencia de Prince, o sea, a ellos les encanta Prince, no sé, me encanta. Es headcanon que a ellos les gusta Prince. En fin, bueno, él no pudo, pero yo sí pude. Ahí está la foto. Y sí, claro que lo hice. Ah, no, pues mira los ladrones. Y el 22, Will, posté esa hermosa y deliciosa foto donde están en la Bon App. Y me encanta la foto y la cara de sorprendido del Benito diciendo, ¡ah! Me descubrieron en la orgía. Y ya, bueno, dice, wow, ¿no? Eso es básicamente lo hizo por la nominación de la Academia, porque el 22 se los nominaron, por fin. O sea, obvio que los tenían que nominar. Pero ya, pues, ahí está la hermosa y preciosa foto. Y el 23, esto es casi seguidito, ese enero sí que está fuerte. Benito posteó esta foto, pues, del camerino, ¿no? En la que me imagino que la estarán usando, bueno, la están usando más que todo en el maquillaje, en el corte de cabello y todo, ¿no? Y le dice, como dando a entender, pues, ¿no? Que esos son las primeras partes, ¿no? De la película, Bohemian Rhapsody, ¿no? Y yo, me encanta el comentario de Joe. Hasta ahora no entiendo a qué se referían con esos comentarios. Los voy a traducir, pero no, si alguien los entiende, genial. Díganme a qué se refería. Ok. ¿Qué están haciendo estas fotos? En la estación de Lucy. En la estación de Lucy. O sea, como en el camerino de Lucy, ¿no? Donde le hacen el tratamiento de cabello y maquillaje, ¿no? Entre paréntesis dice, solo tú entenderás esta broma, pero pero sé que lo vas a apreciar, ¿no? Algo así. Y Benito que le comparta, ciertamente lo hice. Y yo, ¿a qué se refería? Porque después de ahí sacamos teorías y todo el asunto, que justo creo que se copiaron de las teorías. Pero yo creo que no es de eso. No sé exactamente a qué se refiere. Me imagino, por las fotos que he estado viendo, que quizás el camerino de Lucy y Benito pues quedaban cerca, ¿no? Y como los son rubios, pues, no sé, les hacían peinados parecidos. ¿Qué sé yo? No sé. La verdad, no sé exactamente a qué se refiere. Es una broma interna. Maldito, están hablando en código. Obviamente, esto no podía acabar acá, porque no, pues el Benito es el Benito, ¿no? Y puso este video, sí, la están viendo ahí. Ay, me encanta que el Benito haya estado grabándole a su novia, mira, grabándole al novio ahí. Ahí está diciendo algo como que, bueno, aquí, acabando, esto es terminando la grabación.
La oración es de Bohemian Rhapsody y él le está diciendo algo como, sí, pues aquí el último día de grabación y yo comenta no, yo ya hice ya mis grabaciones ayer, ¿no? Y me risa la cara del tipo y dice, ah, que sí. Y sonando al fondo, tequila. La musiquita, tequila. En fin. Pero sí, genial. Y, o sea, no es como que ya así, wow, ¿no? Excepto que ya sabemos que es canon, que el Benito lo graba. Y se ve todo lindo, así con su expresión. Pero acá la cuestión es el comentario que hace, o sea, la descripción que hace, que dice Lover Steve, que significa algo así como discusión entre amantes, ¿no? Parece que es una traducción de eso. Y arroba John Mazzello, es como, ok. Así como, ok. Y John le comenta, el día que la permanente murió, RIP. Así que es como, yo ahí no veo nada de discusión. Sin embargo, lo puse así, o sea, me imagino que es porque, no sé, una teoría que teníamos en el grupo es que quizás a Benito le gustaba el peinado de la permanente. Pues le gustaba la permanente. No lo voy a negar, a mí también me gusta. ¿Quién sabe? Y sí, están viendo, sí. Obviamente, Joe tenía que contestar porque, pues, es Joe. Si no, no es Joe. Si no contesta, es imposible no contestar para él. ¿Lo están viendo? Oh, por Dios. Ahí está la venganza. Y ya, bueno. Y yo comentaba algo así como, all right. O sea, como, bien, Ben Hardy. Desde que, o sea, ya que tú has estado publicitando nuestra discusión entre amantes y avergonzándome a mí por mi inocente corte de cabello, actually, o sea, yo realmente encontré un momento en el que tus celos te tomaron, ¿no? Te poseyeron y rompiste la foto que mi foto con Will, ¿no? Y que graciosamente, o sea, que graciosamente, que con gracia pusimos en tus cosas, dice. Pasaron. Esto no es muy, o sea, esto no se ve muy bien de ti, algo así como Ben, ¿no? Dice, esto está mal, esto es feo, dice. Tú eres mejor que esto. Ok. O sea, esto es así como que, okay, ¿qué pasó acá? Es muy hardcore, porque si pueden ver la primera foto, o sea, la segunda foto, porque la primera foto es de cómo pusieron la foto pues en el asiento del Benito, ¿no? O sea, como diciendo, mira, ahí está la prueba. Y, dicho sea de paso, estas fueron las primeras grabaciones, si se dan cuenta. Esto fue porque miren su ropa, eso es el IAIT. Significa que estas fueron las primeras promociones, en las primeras grabaciones. Y sin embargo, ya Benito ya está celoso. Para mí que eso es de juego, porque al principio está como que riéndose. Y está como, primero molesto y luego está como riéndose. Y es como que, yo siento que es como que se está riendo, pero a la vez es como, lo voy a romper. Pero después está como, oh, ok, voy a tener cuidado porque no quiero romperle la cabeza a mi novio. Como, no, todavía no es mi novio. Detalles. En fin. Y ya bueno, Will obviamente tiene que comentar porque es Will. Y dice, cold, dice, como diciendo frío, ¿no? Frío. Y Benito comenta, eso fue un crimen pasional. Y dice, no me arrepiento de nada. no puso el Benito celoso. Jetcano. Y dice, y yo voy como siempre ahí con el Instagram. Y dice, ese comentario, pero no me gusta, o sea, what the fuck. Siguiente, Benito postea esa suculenta foto. Sabrosense un rato. Ya, ok. Esa sabrosearon. Genial. Y donde comenta algo así como 70 swag, que es algo así como estilo setentero, ¿no? Y yo más se lo... Me encanta Joe diciendo OMG, algo así como que oh mi Dios, mi teléfono ha sido hackeado, como dan a entender obviamente que esa foto pues ha sido sacada por su teléfono. Yo, ok, ven conmigo y olvida Joe. Y dice, pero yo lo amo a él. Lo siento, Will. Y así como, ok. Bueno, ahí sí se ve que ya Benito se dio cuenta que le estaban dando foto, pero Will seguía, la perra seguía.
Pero lo más importante aquí es lo que está el cosa, mírenlo. Sí, es el José diciendo, ah, no. Ahorita ya como que se las huela con el vino, Will borracha. No, quiero que joteen con mi novio. Y como sea, pasando ahí, diciendo, ah. Y me encanta porque ya en la otra foto ya Will sí se da cuenta que les están tomando foto y ya, Benito está como que mirando al otro lado, yo está como, ah, no, continúa. Y después, mire, y después pone su cara así como, ay, ¿y de qué están hablando, chicos? Y como, hola, ¿qué tal? ¿No? Aquí casual, ¿no? Y aquí una foto de los Mel Friends. Espero que de una vez hagan su gira promocional por acá también. Por favor. Ay, yo amo esta foto. Esta foto te da 1000 años de vida. Es que es hermoso, mírenlo. No, y miren ese detalle de las rosas, miren el detalle del... Luego nos enteramos, ¿no? En ese momento yo ya estaba así como, ¿qué pasó acá? ¿Qué, cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Y después ya ellos como que ponen la secuencia y se sabe por qué. Ya, de ahí lo van a ver, ya. Esto es como un adelanto, 26. Y ya, bueno, esta hermosa edición, los envidiosos dirán que es... Que Photoshop, pero no es Photoshop. Es Canvas, creo. Bueno, no sé. Lo hizo Yaciel. Gracias, Yaciel. Te amamos. Y lo de recién casado. Mira, qué hermosos que se ven. Ay, bueno, ahí están los tres amiguis. Ay, me da risa la carita que tiene ahí todo de borracho. Y ya, bueno, y el primero en comentar sobre esto es Will. Bla, 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 bla. Y ya dice, gracias a Ben Hardy y a John Macello por The Hangover. Hangover es la resaca. Y gracias a bla 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 bla, ¿no? El bla 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 bla. El bla 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 significa que no hay nada Jarcelo ni nada de los chicos, así que me vale madres, ¿no? Y acá fotos del 27 de los Sax Awards. Obviamente el edit, ¿no? Así de yo todo orgullosa diciendo, bueno, y así fue como le pedí ser mi novio. Y como si, y todo bonito, todo como, no digas eso. Ah, bueno, ya está bien, amor, ya, deja de hablar de eso. Y ahí Ale diciendo, ay, yo quiero ir a la boda. Y Will diciendo, ay, espero ser el padrino, mínimo, ¿no? Y la entrevistadora está como, sí, por fin se hizo real. Ay, pero miren esa secuencia de fotos, miren cómo está mirando la cámara y después se miran y después Will está con cara de, es en serio, aquí también van a jotear, que estén en un cuarto, pues no sean así. Mira la cara de Will, me quiero ir, ya me cansé de ser Will, el violinista de acá, en serio. Esta foto, la mayoría dicen que es edit, otros dicen que no. Yo creo que no es edit, no lo veo como edit por las sombras, o sea, está muy bien hecho para ser un edit, sí, si es un edit, está muy bien hecho. Ay, se ve precioso. Pensé que recién se hubieran casado. No, y obviamente teníamos que hacer este edit. Teníamos que hacerlo. O sea, te tenía que hacer, era obvio, ¿no? O sea, como que ya, ¿no? O sea, Jarcelo, o sea, como que yo, Jarcelo, Jarcili, eso no es de Diosito. Eso no es de Yosus. Bueno, ahí aquí está la prueba de que la mamá de José, la suegra la prueba al Benito. También creo que se den cuenta de ese detalle de la mano de Joe, cómo lo está agarrando al Benito, como diciendo, no te me escapes, vas a tomarte foto con la suegra. Ah, y acá está la secuencia que de la que les hablaba, en que se explica cómo pasó todo eso, cómo se hizo esa foto. Y la primera foto están ahí todos divas a más no poder. Y bueno, y de aquí ya pues viene la traición. ¡La traición! Donde está con dos chicos. Estos son amigos de Joe, por si se preguntan. Y ahora Joe comenta algo así como... Bueno, hablando de que son los la Pre-Sax Awards, ¿no? La fiesta, ¿no? Party Jinkies, algo así como, pues, emborracharse, ¿no? Una fiesta para emborracharse. Y ya, bueno, y Benito está como... está como yo. Me gusta, dice, I like this pic, dice, me gusta esta foto, dice, después, o sea, me gustó esta foto, viendo, me gustó esta foto. De ahí seguí para ver la traición en la segunda foto y en la tercera. Puedes, o sea, como que un like, que te deje de gustar una foto, o sea, confiando una foto. Y de ahí yo le contesta, lo siento, pero...
Pero lo tenía que hacer, digo, lo tenía que hacer. Me imagino las poses, ¿no? Dice, y los dos sabemos que tú no te puedes estirar de esa forma. Y te voy a poner así, así con los puntos suspensivos. Y yo soy, ¿cómo? ¿Cómo que no se puede? ¿Y cómo sabe que no se puede estirar de esa forma? Y yo, ok. No, ese día yo me acuerdo que me estaba muriendo. ¿Qué rayos son ese tipo de cosas? Para matarnos, obviamente, para matarnos. No, y Benito le contesta así todo, pobrecito. Benito le contesta, tú nunca preguntaste. Ay, pobrecito Benito. Él solo quería estar en la foto. Y bueno, más que estar en la foto era como, oye, bitch, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me engañas, maldito bitch? Ya, bueno, de ahí un segundo de silencio por el corazón de Benito. Ya sabemos que bien que se los abroció después, pero ya está. De ahí, ya bueno, ahí vemos fotos de la premiación de los SAG Awards. Ya, y ahí podemos ver, pues, esta es la de Lucy. Y no hay ningún comentario, solamente un corazoncito, pero me encanta, porque ahí están los tres. Y si se dan cuenta, es como que, bien de Lucy. Y mire, a pesar de que ya, ya acabó la pose, porque era para la foto. El Benito y el José todavía siguen agarrándose. Pues ya contrólense, amigo. No se controlen. Y aquí viene la segunda traición. Bueno, más que traición es como, bueno, orgía de manos, ¿no? Con el trasero de yo, pues. Es inevitable, o sea, está bien que quieren hacerlo, pero se pasaron de verga, ¿no? Y me da risa porque todos están con cara de ¡ah! Lo vamos a agarrar a yo, ¡ah! Y sin embargo, el Benito está como, pues ya, ¿no? Así como, no estoy mirando. Ay, sí, ay, no me di cuenta, ¿no? Como justo le estoy agarrando esto. Pero si se dan cuenta, o sea, Benito no está mirando directamente a lo que está agarrando ni nada, o sea. Y está como mirando así como la cara de Angelito. Pero, o sea, como que agarra la mano, pero no está agarrando así como que fuerte. Y es como que yo siento que, o sea, iban a tomar la foto. Y entonces él dice, ya, pues voy a agarrar el trasero de yo. Y se encuentra con la mano de Will. Ah, puta madre, la estafa. La estafa. Yo creo que fue esa cara de Angelito, pero a la vez fue como, ah, la decepción. Y la cara de Will de, sí, me agarré el premio mayor, me agarré las nachas del yo. El comentario de Will. He's a handful. Ay, eso es reducido, no pierde gracia, pero ya voy a tratar, vamos a ver. Ese comiendo, él tiene muchas manos, ¿no? Y bueno, Benito tenía pues que comentar, ¿no? Como, ah, no, pues ahí está la envidia. Como no le agarraron las nachas al José y dice, pues no, ahora sí, me quejo. Filth, que significa como sucio, ¿no? Sucio, pero van a entender más a una cuestión de pervertido, ¿no? Y ya, pues ahí. Y yo, I'm still limping, como diciendo, todavía estoy cojeando. Yo, ¿por qué estarías cojeando, mijo? ¿Por qué estarías cojeando? A ver, ¿qué tanto? Yo, las malas lenguas dicen, las lenguas Jarcelo dicen. El chat Jarcelo en su momento dijo, bueno, para mí que está cojeando de la que le dio el Benito por andar de handful. Esto es el 29. Lo postea Ben. Y ay, son bien bonitos estas fotos. Miren los hermosos. Aquí están como daddies, las divas. Y en la segunda está como, ¡ey! ¡Hola, chicos! Y tú estás como, ¡ay! La cara de. Me encanta la cara de Joe. Así como, ¡ah! Sorprendido. Y Benito mismo lo comenta, ¿no? La primera, ok. Actuemos seriamente por estas fotos. Seamos serios. Y la segunda, ¡ah! ¡Screw it! ¡Ah! ¡Ya fue! Y yo más o menos estaba como que, ok, en serio, o sea, como, en realidad, yo estaba rompiéndola en la primera foto. Me siento, o sea, oye, mírenla, yo estaba así todo papi en la foto. Y eso es todo, amigos, por este mes. No, Jarcelo, trabajando para ti.